Buenas noches, bienvenidos todos a, a un programa más de Profesionistas por Progreso. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reconstrucción eh, de las estructuras después de los sismos de hace un año, de eh, septiembre del año pasado y también de febrero de este año, del 2018. Para esto está... Eh, el ingeniero Arturo Palencia Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás, Marco? Expresidente del Colegio de Ingenieros Tipógrafos, el arquitecto Marco Maza Hernández, él es eh, presidente del de Centro Internacional para la Conservación Perfecto. del Patrimonio. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a ver las imágenes, por favor. De estuvimos la semana pasada en un simposium en la ciudad de Oaxaca. Referente a la resiliencia y el desarrollo después de los sismos, aún y del sismo del 7 de septiembre. La que sigue, por favor, esta es eh, la imagen del, del, este, del cartel. Eh, eh, enseguida vamos a ver rápidamente el programa en el cual participaron este, Arturo Palencia, donde nos presentaste Arturo, un tema sobre eh, escanear. Todas las edificaciones para tener antecedentes y poder restaurar o, o restituir las condiciones que tenía antes. Cuéntanos sobre eso, por favor. Pues sí, básicamente el, el tema que llevamos a, al simposio fue más que otra cosa, yo llamaría una, una, una llamada de atención uh -huh. a, a las autoridades correspondientes y a los organismos correspondientes para que se empiece a usar la tecnología que ya existe claro. y que no se ha usado. Muy bien. ¿Sí? Vaya, en, en ese sentido eh, lamentamos la, la derivado de los sucesos sísmicos sí. eh, se vinieron abajo algunos templos, algunos monumentos históricos que de haber sido escaneados con uh -huh. la debida antelación hoy podríamos reconstruirlos idénticamente que como estaban. Eso es. ¿Con qué equipo se hace esto? Pues básicamente son sensores láser que miden a razón de un millón de puntos por segundo, uh -huh. miden a cada milímetro. Entonces es una precisión suficiente para poder hacer una reconstrucción del elemento aún y cuando ya se haya venido abajo. Perfectísimo. Eh, el arquitecto Marco Massa es restaurador y el tema que desarrollaste fue referente precisamente a eso. Vamos a seguirle, pero puedes este, irnos narrando cómo participaste. Bueno, este, lo que hice fue presentar. Vamos eh, a ir pasando las imágenes otras, por favor. La, eh, fue presentar un par de edificios históricos. Uno de ellos es el, el convento de Tetela del Volcán, eh, que se encuentra en el estado de Morelos, a sí. Faldas del Volcán, un edificio del siglo XVI perteneciente a, a la Orden de los eh, eh, Dominicos. Eh, es un edificio eh, con todo un esquema arquitectónico clásico de los eh, conventos del siglo XVI. La zona de Tetela de Volcán era importante porque era el paso durante el siglo XVI de las eh, órdenes mendicantes hacia el sur de, de la República, es decir, hacia los estados de Puebla, eh, Oaxaca y, y Chiapas. La que sigue, vamos, vamos dándole. Eh, y la propuesta es: ahí, por ejemplo, estamos viendo algunos aspectos de la inauguración del simposio. Vamos a pasar todas estas fotos eh, en las cuales este, participamos varios ponentes. Eh, por ejemplo, Servido habló sobre las experiencias de los sismos en la Ciudad de México y algunas maneras de cómo restaurar. Vamos pasando las imágenes rápidamente, porque son muchas. Eh, ahí hay algunos aspectos de los, del simposio. Vamos a seguir pasando, por favor. Esto se llevó algunas eh, fotografías de convivencias también que se tuvieron con los participantes. Eh, eh, esto se dio, se celebró en el centro de convenciones de la ciudad de Oaxaca. Vamos a seguir con las, con las imágenes, por favor. Eh, más rápido son aspectos de la inauguración. Quisiéramos, eh, esa es ya un, un, una foto para al final, quisiéramos ver eh, fotografías, a, a algunos, algo de los convivios, ¿verdad? Después de. De, de estar ahí en, en, eh, en los trabajos. Eso, eso vamos a pasarlo rápidamente porque nada más nos ilustra, pues la convivencia es también muy importante. La que sigue, todas las que siguen. Y eh, ahí estuvimos en una participación con el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, donde precisamente... Eh, en esta, en est, esta, esta noticia que salió ahí en uno de los diarios, eh, precisamente se define que eh, las construcciones que fallaron en el istmo de Tehuantepec son construcciones que se eh, hicieron mediante la autoconstrucción y que, eh, como no hay reglamentos en el istmo y en muchas partes de, de lo que es. El, el, este, el estado de Oaxaca, pues fallaron. Aquí estamos viendo imágenes de algunas columnas, algunas eh, construcciones que fallaron eh, durante el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Por ejemplo, ahí está, eh, Marco, paren un poquito ahí, por favor. Eh, sí, ese es el templo de Nuestra Señora de los Ángeles en la colonia Guerrero. Es una construcción del siglo XVIII aunque sus antecedentes son desde el siglo XVI, eh, ese, este templo es uno de los que ha dado eh, vuelta al mundo, digamos, porque la cúpula del templo eh, colapsó, es decir, colapsó una tercera parte de la cúpula y eh, actualmente está apuntalada, pero no se han realizado acciones de restauración y reestructuración todavía. Esa cúpula cayó en primer plano. Se ve una escuela eh, cayó sobre la losa del de segundo nivel y eh, prácticamente demolió esa losa y, y alcanzó a demoler todavía la siguiente losa de entrepiso y, 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 y le causó daños importantes a esa escuela. La que sigue, por favor, ahí se ve la parte donde cayó la. La, la cúpula, las la, la, la losas están completamente destruidas y digamos eh, esa parte que se ve en el mueble de perfil se, se nota como jaló hacia atrás, hacia donde se golpeó el, el, este, el, 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 el impacto, la que sigue. Bueno, esas son este, algunas eh, falladas. Muros, muros fallados. Vamos a, a irnos un poquito rápido ahí porque eh, son, digamos, eh, construcciones que fueron eh, dañadas durante los del 19. La que sigue, vamos un poquito rápido porque sí es muy importante llegar al tema del de, eh, istmo de Tehuantepec, donde traemos varias fotografías. que eh, Una visita que realizamos el arquitecto Marco Maza y su servidor, eh, pudimos ver el tema de las diferentes eh, construcciones que no han sido atendidas adecuadamente. Eh, y eso es algo que sí deseamos señalar en este, en este momento. Aquí podemos ver una serie de construcciones dañanas en la Ciudad de México que tampoco han sido atendidas adecuadamente, hay muchas construcciones que muchas de ellas de, deberían de ser demolidas, pero a veces los vecinos se oponen a esa demolición, entonces es imposible. Muchas de ellas deben ser reparadas, pero no hay los recursos suficientes para poderlos reparar. Entonces como que eh, consideramos que aquí los apuntalamientos son muy importantes, esos tipos de apuntalamientos metálicos son los que se deben utilizar en, en las construcciones, porque muchas veces los apuntalamientos, a base por líneas, pues son insuficientes. Y a lo mejor aquí habría que pensar que eh, el Comité de Reconstrucción, entrando al nuevo gobierno, pudiera hacer todas estas acciones, ¿no? Sí, yo creo que, que el, la importancia es apegarse al reglamento por un lado. Sí. Y por otro, consultar a los especialistas en, en la materia, es decir, eh, se debe tener siempre una, una visión interdisciplinaria para la intervención en cualquiera de los edificios, sean edificios eh, de vivienda, sean construcciones para la industria, o, hospitales, eh, mercados. Y, y lo importante es eso: es que se colabore entre los diferentes especialistas para llegar a una solución eh, integral de los proyectos para reconstruir las diferentes estructuras dañadas. Así es, eh, aquí seguimos viendo una serie de, 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 de edificaciones que tienen daños importantes, y los cuales, eh, como comentaba aquí, eh, el Arturo Palencia. Pudieran ser eh, restablecidas teniéndose uno de los antecedentes más cercanos y de manera muy, muy documentada, ¿no es sé, así? Es correcto. Cuando después de los eventos del 19 de septiembre, la. Sí. Adelante. Pues toda la, la, la sociedad se volcó a las calles para ayudar, como siempre ayuda, Ajá. cosa que es plausible. Sí. Eh, y en muchas ocasiones nos preguntaban a los que tuvimos oportunidad de, de, de apoyar con, con alguna verificación ocular, nos decían que si ese daño se había originado por causa del sismo. Y la respuesta que dábamos pues era evidentemente que, que no Como sabíamos, en función, en función de que no teníamos el, el, el antecedente. Si nosotros hubiéramos medido, hubiéramos tenido el control, eh, digamos, el escaneo de esas estructuras, y si hablamos de, en los casos de los templos, lo hubiéramos tenido antes, pudiéramos decir con, con, con precisión qué se movió, hacia dónde se movió, en qué magnitud se movió. Dicho de otro modo, urge tener un acervo digital, en principio, de nuestros principales monumentos históricos de nuestros edificios de gobierno, eh, de todo nuestro acervo cultural arquitectónico. Efectivamente, y esto daría como resultado que probablemente las intervenciones fueran eh, de, eh, de, de mayor calidad. Por cierto, cuéntanos Oportunas. de de, de, este, de este evento que evento. vamos a tener. Bueno, este eh, eh, conmemorando precisamente el, el aniversario de los sismos del 19 de septiembre, eh, hemos eh, eh, organizado la realización de un coloquio. Eh, precisamente estaba el, el cartel. Es un coloquio. ¿Pueden poner el cartel, por favor? Uh -huh. Es un coloquio que estamos organizando en la sede del Centro Cultural de España en México, el, en donde vamos a, to a tocar temas eh, precisamente sobre la restauración del patrimonio histórico que fue dañado en el sismo. Van a estar diferentes especialistas, personas que están directamente relacionadas con la intervención en los monumentos históricos, en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y eh, profesionistas que han hecho intervenciones en diferentes partes del mundo y en, 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 en nuestro país estará la presencia de un arquitecto que intervino el, en la ciudad de Lorca, en España, que fue eh, sacudida por un sismo en el año 2012 y que destruyó aproximadamente 60 edificios históricos, los cuales fueron res, eh, restaurados en, en cuatro años y la ciudad actualmente está en perfectas condiciones. Este es uno de los... Eh, eh, de las conferencias más importantes que vamos a tener durante este, este, este coloquio. Va a ser el 19 de septiembre, el miércoles, y vamos a empezarlo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a participar también aquí nuestro colega, el arquitecto eh, Méndez y el arquitecto Valencia El ingeniero, perdón, los ingenieros. Gracias, por ahí esa, esa figura que tenemos en el póster que es este marco bueno este es un templo que, que más adelante vienen las diapositivas del ah, templo bien. Es una capilla que se encuentra en Amecameca, uh -huh. se llama la Capilla de Gualupita, está en el Monte Sacro, en Amecameca, y que fue eh, destruido precisamente con, por el sismo. Si más adelante, más adelante, que poder, las vamos diapositivas. Vamos a poder a seguir viendo las imágenes. Eh, se los voy a explicar. aumentando sí. Vamos a seguir viendo las imágenes. Y síguenos comentando de este, de este, de este templo. Vamos a seguir viendo fotografías para irlas comentando, por favor. Sí. Entonces, este, si, si siguen pasando las diapositivas, vamos a ver los diferentes eh, edificios históricos que, uh -huh. que han sido intervenidos durante okay. este año. ¿no? En, este, hay eh, aproximadamente eh, 2.400 edificios históricos registrados en el INA que fueron dañados y que actualmente eh, se han hecho los primeros trabajos de apuntalamiento eh, para prevenir. Ahí accidentes. están algunas imágenes, pero regresando del corte seguimos con este tema. ¿Vale? Okay. Es que está el corte. Mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. No, no, no. Muy bien, pues mi estimado este arquitecto Marco más estábamos viendo. Unas imágenes, vamos a seguir viendo esas imágenes. Bueno, este es el templo de Tetela del Volcán, es un, es un convento del siglo XVI, como les decía, tiene su eh, atrio rodeado por la barda de mampostería con, con una cruz atrial en el centro. El templo es muy, eh, tiene eh, una decoración muy sencilla, un alfiz eh, encuadra la entrada del templo. Eh, con una eh, torre del lado izquierdo. La torre se compone de dos cuerpos y en la parte superior de la torre eh, se colocó un eh, eh, reloj eh, contemporáneo. El interior está formado por cinco eh, 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 cúpulas, eh, bóvedas de, 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 de lunetos eh, y al inicio del, del templo hay un coro soportado por viguería de madera eh, sobre eh, un arco fajón. En el fondo del templo eh, está el, el, el ábside, el altar del templo y eh, del lado derecho se encuentra el claustro, el antiguo claustro, el cual se compone de dos eh, pisos, la planta baja y un primer nivel, digamos, con, con las características de los eh, eh, conventos del siglo XVI. Eh, está cubierto con, eh, los corredores están cubiertos con eh, bóvedas de cañón corrido, eh, en la planta baja están eh, decorados con pintura mural extraordinaria, hay muy poca pintura mural de estas características en México. Eh, eh, los cuatro lados de los corredores se encuentran así. Entonces, en, 1900, en el 2006 se realizó un, pro, un programa muy importante de restauración utilizando fotos antiguas como esta. Son fotografías que se hicieron en 1964, con la cual se pudo tener un documento histórico para hacer la restauración de la pintura mural. Se, de esa manera, eh, sin hacer invenciones, sin inventar... El docu eh, la, las imágenes. Con el documento histórico de las fotografías se pudo reconstruir las imágenes. Esta reconstrucción fue realizada por eh, alumnos del eh, restaurador Jaime Cama, del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, utilizando una eh, técnica de restauración llamada el tratello, que, que, que es, eh, se. Se utiliza para realizarla una serie de líneas con las cuales van eh, recuperándose las imágenes perdidas, las lagunas que quedaron, que se perdieron durante el tiempo, y con este tipo de tratello eh, se podían re reconstruir las imágenes. Eh, que desde, eh, desde lejos la imagen eh, no parece, eh, no se ve una intervención, pero al acercarse a las imágenes, puede distinguirse la intervención de restauración. Estas intervenciones son las que eh, por regla en todo el mundo se hacen, cómo intervenir una pintura moral. Las pinturas que acabamos de ver fue la primera, fue el, eh, la imagen de San Juan Evangelista, la segunda fue la de Santa Catalina de Siena y la tercera que estamos viendo son parte de Santo Tomás de Aquino. Todas estas imágenes son de personajes eh, del orden dominica. Precisamente con el sismo del 19 de septiembre, el edificio eh, tuvo serios daños. Eh, se ve aquí en la imagen como el último cuerpo de la, de la, eh, del campanario colapsó precisamente por haber, haberle puesto en esa parte. El, el reloj, un reloj contemporáneo pesado eh, eh, en el momento del sismo fue de mucho peso el que tiene la parte superior, por eso es que colapsó es decir, muchas de las eh, construcciones se ha podido demostrar que eh, han sido han tenido daños por no por haber metido eh, o construcciones nuevas o construcciones no, que no van con la arquitectura original, aquí se ve el interior del templo, cómo aparecen todas las grietas, que sobre todo se presentaron en el muro norte del de edificio. Esta es una imagen del claustro, cómo actualmente se encuentra. Actualmente se encuentra apuntalado precisamente por la aparición de una serie de grietas que eh, a, a lo largo de todos los, eh, eh, de todos los corredores aparecieron eh, en los contrafuertes de del claustro se pueden apreciar claramente las eh, grietas de los des, eh, provocadas eh, por el sismo y los desprendimientos de materiales que tuvieron eh, por, el, por el movimiento. Eh, actualmente se pueden ver que el edificio está apuntalado eh, mi, ante, mientras se realizan los trabajos de restauración. Actualmente están solamente eh, apuntalado. Ahí vemos una imagen de antes del sismo y como está actualmente apuntalado con estas medidas preventivas para que en caso de otro sismo no colapse completamente la estructura. Eh, como platicábamos, este tipo de apuntalamientos, aunque este más o menos está este, hecho de manera correcta, eh, la importancia de intervenir entre diferentes eh, especialistas, es decir, entre ingenieros y arquitectos y restauradores, implica que se haga diseño hasta de los apuntalamientos, como vimos los apuntalamientos anteriores de acero eh, con eh, sus eh, elementos de arrastre. Eh, de la misma manera se tienen que diseñar los apuntalamientos de madera en los edificios históricos para poder precisamente hacer que funcione como tal el apuntalamiento, es decir, recibir el peso de las estructuras. Por eso es importante la interrelación de los eh, especialistas. Aquí vemos cómo fue apuntalado las diferentes zonas para, eh, en esa zona, por ejemplo, eh, hay un colapso de, un, de parte del de cañón corrido de las, eh, de, las, eh, de las bóvedas de los pasillos. Y aquí vemos unas imágenes de cómo aparecieron las grietas en el lado norte del templo, provocado precisamente por, eh, por un movimiento que tuvieron. Del lado norte se encuentran los contrafuertes del, del, del templo. Del lado sur, como aquí se ve, no tiene grietas porque el, tem, el, el claustro funcionó como contrafuerte. Funciona como contrafuerte. El, ahí se pueden ver los contrafuertes que fueron construidos en el siglo XIX y que no fueron suficientes como para mantener la estabilidad de, la bóveda, de, de las bóvedas del, del templo. Eh, ahí vemos otro detalle de los contrafuertes. Este es el templo de lo que les decía, la capilla de Gualupita. En origen, esta es la imagen original de, de, de los años 50 y del lado izquierdo se puede regresar. La diapositiva. Eh, podemos ver el campanario del lado izquierdo. Ese campanario, eh, le, a ese campanario le, le agregaron dos cuerpos superiores. Esos cuerpos superiores, superiores fueron construidos en los años 30 con concreto armado. El, 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 el templo, la fachada, se ve muy sencilla también. Su ingreso es a través de tres vanos con arcos de medio punto. La fachada es muy sencilla. Pero esa intervención de los años 30 fue eh, fundamental. Ahora sí podemos ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo quedó precisamente al colapsarse el campanario por el pe peso excesivo que tenía eh, de concreto armado, se llevó toda la fachada y el, y el coro del, del, de la capilla. Y actualmente se encuentra en estas condiciones. No ha sido, eh, todavía no ha sido intervenido, porque se está haciendo un proyecto importante de restauración que lo está realizando la arquitecta eh, eh, Ma eh, María Margarita Segarra, con la profesora de la Universidad de Roma, la, la Universidad Roma III, y está con sus alumnos realizando el, el, el proyecto ejecutivo para su restauración. Ahí se ve el, el, el campanario, cómo era de concreto armado y que fue precisamente cayó completamente eh, en una sola pieza por la rigidez que tenía. ¿no? Es, ahí se ven las grietas que se, que se presentaron durante los, los sismos y más adelante vamos a ver otras grietas y cómo es que trabajan los edificios históricos con el sismo, es decir, cómo actúan las, eh, los movimientos. En la parte de abajo, cómo se ve ahí la, las, las, las flechas del movimiento y cómo al actuar de, en los dos sentidos provoca la separación de las fachadas. Entonces, eh, eh, el sismo afectó a aproximadamente a 40 millones de personas y eh, tuvo daños en el patrimonio histórico de, eh, de aproxim como les decía, de 2.400 inmuebles. Se ha calculado. Que la restauración va a costar aproximadamente 8 mil millones de pesos. Hay una ventaja que eh, el, estos inmuebles históricos están eh, eh, asegurados y con el costo del seguro más el, eh, recursos que el Fondena ha aportado se va a poder realizar la restauración de los edificios. Eh, lo que ha sucedido eh, es que también, eh, ¿por qué no se han atacado todos? es por la falta de realización de proyectos ejecutivos de restauración. Ante al, al, al hecho de que no hay eh, proyectos ejecutivos, no se ha podido eh, este, realizar el, las, los acuerdos entre empresas constructoras y eh, el, el seguro para poder realizar las intervenciones. Estas son eh, ya unas, unas fotografías que eh, están repetidas, pero están. Está bien. Pues espacio. vamos a seguir con las fotografías y mientras tanto, eh, precisamente lo que decía aquí eh, nuestro amigo Arturo Palencia, pues finalmente se, esta, este templo se podría haber reconstruido en caso de tener eh, el levantamiento. Vamos a pasar a las siguientes fotografías. Eh, más adelante podremos ver. Eh, ¿Por qué están repetidas? ¿eh? Otra vez. Este. Pasen adelante, adelante, adelante. Son, son fotografías de. Múltiples. Vamos, vamos a seguir para dejar ya este templo. De prácticas. Y, eh. y, va, y vamos viendo ya eh, algunas otras más adelante, por favor. Así es. Muy bien, eh, regresando al corte, eh, entramos con la parte final. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio muy bien pues eh, por ahí había unas imágenes de, de un recorrido que hicimos por Juchitán la zona devastada de del de de Tehuantepec... donde encontramos diversas construcciones. Eh, las construcciones eh, son de muros, con muros, las casas sencillas, de un sí. espesor de entre 30 a 40 centímetros. Sí, los, la, la construcción, las, las construcciones originales, la tipología original de Juchitán, de eh, pues tiene unas características importantes, es decir. Están hechos con muros de carga de tabique eh, pegado con cal y arena, pero son eh, muros que tienen aproximadamente 40 centímetros de ancho. Eh, estos muros de 40 centímetros propiciaba que las construcciones fueran muy grandes, muy altas eh, y en la parte superior eh, estaban cubiertas todas estas casas. Muchas de ellas todavía persisten, están cubiertas con una estructura de madera y después con eh, tejas. Eh, durante el tiempo eh, el sistema constructivo se ha modificado y muchas personas, al tener una altura muy, alta, muy, muy grande, le, eh, se le, muchos pusieron unos entrepisos o le agregaron eh, losas de concreto armado. Estas alteraciones al sistema constructivo ocasionó que muchas de estas casas eh, pre presentaran colapsos o, o fallas importantes estructurales, digamos, eh, grietas o fracturas de sus elementos eh, arquitectónicos. Eh, lamentablemente, muchas de estas casas han sido demolidas de una manera eh, eh, poco arbitraria. Sí, completamente arbitraria, porque muchas... De todas estas casas, la mayoría podían haber sido cons eh, conservadas, se podían haber conservado, eh, reparado sus grietas y también los eh, colapsos que tuvo. Eh, actualmente Juchitán es, se presenta como una ciudad con muchos huecos por todos los lotes baldíos que han quedado por la de, de, de las demoliciones de estas casas de manera arbitraria. Eh, lo mismo sucede con sus templos. Los, los templos. Eh, han, han tenido colapsos en sus cubiertas. Eh, el, el más importante es el templo de San Vicente Ferrer, eh, un templo que, que, tiene, te, que tenía dos eh, campanarios eh, y estos campanarios fueron construidos en concreto armado en 1955. Precisamente al no haberlos construido eh, perfectamente bien anclados con el sismo, cayeron. Así como la, eh, la capilla que les acabo de mostrar de la mecámica, el, el, el sobrepeso eh, de estos materiales que, que chocan con las, eh, los materiales tradicionales ha ocasionado que eh, con, con un movimiento telúrico importante, eh, trabaje diferente eh, con los materiales antiguos y por eso eh, colapsaron, ¿no? colapsó la, una de las... De las torres, de, de las torres campanario, y la, o sea, de las dos, una está todavía en pie, pero está completamente degollada. Está actualmente apuntalada, manteniéndola este, estable para que no se caiga, pero bueno, es ahí donde vemos cómo las construcciones eh, históricas han sufrido más daño por, por la inter, las intervenciones que han tenido a lo largo de los años, sin que en estas intervenciones, intervenciones participen especialistas, es decir, eh, ingenieros estructuristas, arquitectos, eh, restauradores, que puedan re, eh, hacer una propuesta de cómo, si un pueblo quiere, hacer, eh, quiere aumentar eh, la imagen de su templo, cómo deben ser hechas estas construcciones, es decir, tienen que estar diseñadas desde el punto de vista eh, estructural, eh, con los análisis, eh, computarizados que actualmente se tienen con la nueva tecnología y siempre considerando que una intervención moderna tiene que ir de acuerdo con las características de los materiales históricos. Sí, definitivamente lo que podemos ver eh, también es que muchas de las casas que se demolieron pudieron haber sido restauradas con sistemas eh, sismorresistentes. Algunas construcciones que, que vimos eh, también tienen fallas, nuevas sobre todo, tienen fallas en, en la construcción. Vimos algunas ahí donde los estribos no eh, confinaban. En el mercado, el mercado principal del templo. Sí, no, no, exactamente, pero también en unas obras privadas que los estribos no ah, okay. confinaban no confinaban a las varillas verticales, que esa es una de las eh, razones de ser de los estribos. Eh, en el mercado eh, tuvimos muchas dudas sobre cuál fue el criterio de diseño y de restauración, porque eh, la falla que ahí se, se dio fue eh, de un eh, concepto que se llama columna corta, donde al acortar una columna con muros laterales eh, se concentran ahí las fuerzas sísmicas y esa zona falla de una manera muy eh, espectacular. Entonces eh, los criterios de restauración es ensanchar esas columnas en el primer nivel, pero en el segundo nivel estaban como a media altura y se cortaban abruptamente y ya salía la, la, la columna original. Esto pues eh, nos da muchas dudas de cuál es el criterio de, rest de restauración o de reconstrucción. También vimos por ahí... Eh, el hecho de que las zapatas estaban armadas con las mismas varillas de las columnas que bajaban y se ampliaban hacia los lados. Y, y, y esas eh, varillas, pues de alguna manera, no, no tenían un confinamiento importante porque eh, a la hora de que trabaje por sismo, esas varillas lo que van a tratar es eh, tratar de abrirse y no había ese confinamiento. En un programa posterior, seguramente... Podemos mostrar estas imágenes, pero nos llamó mucho la atención también que los apuntalamientos en el Palacio Municipal no eran los más adecuados. Eh, en la Casa de la Cultura también eh, hay, hay trabajos nada más de apilamiento de tejas, de, de tabiques. Sí, la, la Casa de la Cultura también tuvo serios daños. Eh, eh, es. Una, eh, las características constructivas son las mismas, son muros anchos de, de tabique, de tabique rojo recocido, y eh, eh, con sus cubiertas de estructuras de madera con eh, teja en la parte superior. Eh, tuvo serios daños en algunas zonas y se, se, se han realizado apuntalamientos. Los apuntalamientos iniciales que se hicieron precisamente sin... Sin considerar a especialistas en, en la materia, pues fueron muy elementales y, y no, y no eh, están de acuerdo a la normativa, a la, a la, al reglamento de construcciones, digamos. Eh, actualmente ya están interviniendo otros, otras personas, otros profesionistas que se ve que ya eh, tienen un mejor criterio de intervención y están ya sustituyendo este tipo de apuntalamientos. Pero volvemos a lo mismo de, de la situación de, las, de los puntales en los edificios históricos. Si los puntales no están bien realizados, el puntal, en, 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 el, en caso de otro sismo, el, el puntal va a funcionar de manera que agreda al edificio histórico. Entonces, no lo va a detener y lo va a dañar más. Entonces, es muy importante que los puntales en todos los edificios no solamente los históricos, también los edificios contemporáneos, tienen que estar bien diseñados, estar, porque es al fin de cuentas otra estructura que se mete dentro de las estructuras eh, que fueron dañadas. Por eso es que tienen que estar perfectamente analizados para que sean realmente bien ejecutados. Por ahí vimos una casa, una casa, habitación, eh, que no tenía daños importantes en los muros y que... Supuestamente, porque una de las críticas muy generalizada de los muros es que no están confinados, son mamposterías simples y entonces tienen muy baja capacidad al esfuerzo cortante que se genera durante un sismo. Y una de las maneras de aumentarles esa capacidad al esfuerzo cortante es precisamente confinándolos. Eh, un procedimiento es a través de malla electrosoldada pero en esta ocasión en esa casa que vimos estaban metiendo una malla de plástico eh, cosa que no está normada y por eso es muy importante dentro de las conclusiones ya entrando un poco al simposio internacional de la resiliencia y a un año del sismo el desarrollo de Oaxaca tendríamos que estar considerando que eh, los reglamentos de construcción y sus normas técnicas complementarias deben ser instaurados en todas estas zonas donde hay autoconstrucción. El hecho de que hay autoconstrucción no quiere decir que no puedan estar dentro de una normatividad. Esa normatividad que es lo que hace, son, pues es un elemento preventivo para que se reconstruya con criterios sismoresistentes y en los siguientes sismos que van a venir seguramente, porque digamos la deriva de los continentes no va a parar de la noche a la mañana, pues eh, las estructuras puedan tener un mejor comportamiento y de esa manera se pueda eh, proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas. Entonces, por eso es que es muy importante que se establezcan los reglamentos, sus normas técnicas complementarias en, esta, en estas zonas que son muy vulnerables a los sismos y con base en eso, con esos reglamentos y normas, se capacite, se actualice a los ingenieros, a los arquitectos de la práctica. De la región para que en futuro y en la reconstrucción actual se sigan esos criterios sismo resistentes y, y puedan hacerse las inversiones seguras. Todo lo que se pueda reconstruir sea con la seguridad de que van a funcionar, que al siguiente sismo no van a seguir teniendo los daños que ya tuvieron, sino que van a tener un mejor comportamiento. Esa es, esos son elementos básicos, elementos de eh, preventivos que se pueden establecer otro elemento preventivo claro. es, es hacer levantamiento el levantamiento del acervo digital de las construcciones, de todas las construcciones eso no se considera en ninguna normatividad Así es. tampoco el monitoreo geoespacial está considerado en una, en la normatividad eso es. yo creo que tenemos que hacer esfuerzos, los organismos colegiados de profesionistas para ser más incluyentes de... de de las otras especialidades, uh -huh. en, en, durante el simposio eh, se habló mucho, se insistió mucho, ya en la construcción per se. Pero a mí me parece que tendríamos que fortalecer mucho el, el discurso de la prevención claro. y del monitoreo. Así es. Ahora, eh, otro tema es el tema de evaluadores de construcciones, que sean ingenieros o arquitectos evaluadores eh, que sirvan de las primeras, eh, digamos, notas sobre un tipo de estructura, pero deben tener una formación y un criterio, volvemos a lo mismo, eh, que esté normado, que esté sobre un reglamento de construcciones y normas técnicas comunitarias, los evaluadores estructurales que le llaman. Ahora, por ejemplo, en lo que es eh, eh, todo el acervo, eh, histórico. histórico pues ahí cabe muchísimo más la, el tema de eh, tener todas las construcciones escaneadas para futuras restauraciones que eso hace que una restauración sea original lo comentabas Sí este precisamente así como vimos eh, la intervención que se hizo sobre la pintura mural la, eh, con la cual esa intervención al haber tenido documentos históricos fotografías de 1964 se pudo re restituir sí. las imágenes históricas. Muy bien. Ahora eh, ya estamos llegando al fin del de programa. Dentro de las otras propuestas que se eh, definieron es que eh, hacemos un llamado al gobierno estatal de Oaxaca para que atienda de manera más puntual todas las reconstrucciones en el mismo de Tehuantepec, se generen los reglamentos y, de ser posible, se establezca un instituto de investigación. Para todos estos fenómenos en esa zona que es una de las zonas sísmicas más importantes del de país. Y bajo esos criterios podamos, repetimos mucho esto porque eso es lo más importante, proteger eh, la vida, la salud y el patrimonio de los habitantes. Pues con esto damos por terminado. Les agradezco su presencia en Gracias. este programa. Seguramente eh, seguiremos. Comentando después del de el coloquio del 19 de septiembre que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de España. ¿no? Se encuentra atrás de la catedral. Atrás de, de la catedral. Eh, ¿A qué horas va a empezar? De las 10 de la mañana empezamos ah. y va a terminar a las 6 de la tarde. Muy bien, pues allá los esperamos y buenas noches.